Sí, el día de, ¿cómo se llama? A raíz de la situación que ha estado aumentando la cantidad de mosquitos. Recordemos que vino la lluvia, el calor y eso son fuentes primordiales para poder aumentar la cantidad o la replicación continua de mosquitos, una iniciativa también del alcalde y de todas las tasas de salud y de las diferentes instituciones, la Secretaría de Salud también, pues obviamente se inicia normalmente este ciclo siempre tiene en el mes de julio, que es la próxima semana, pero a raíz de tanta cantidad de mosquitos que se ha aumentado en estos últimos días y obviamente la presencia en casi todos los barrios a nivel nacional también se ve la presencia de estos mismos, pues obviamente se inicia previamente y de igual manera se va a comenzar a rociar en todo lo que corresponde al casco en un inicio. Durante 7 días se va a estar realizando la fumigación durante todo este intervalo en los diferentes lugares de aquí de Puerto Cortés y la península. Conciencia siempre a los vecinos, porque normalmente hay personas que aún corren a cerrar las puertas cuando ustedes pasan con las máquinas para fumigar. Una de las situaciones normalmente que siempre nos pasa es de que hay personas que siempre nos dicen de que prefieren que en un momento se fumigue directamente en las casas. Recordemos que el vector siempre anda alrededor en las paredes y fácilmente cada vez que entra, abre o cierra la puerta o la ventana, entra fácilmente el vector. En ese momento es cuando, por ejemplo, cuando anda la fumigación, lo ideal es de que entre un momento el humo elimine la cantidad de mosquitos que puedan estar presentes y esto hace pues obviamente que ayuda para poder eliminar más rápidamente el mosquito y el zancudo que puede estar en su momento cerca de su casa. Lo otro es que la eliminación de los criaderos, que siempre nosotros hablamos de que entre menos criaderos hay, más facilidad hay para que no se desarrollen o repliquen fácilmente ellos. Y si en dado caso la eliminación del lugar donde la limpieza de los hogares y una adecuada higiene en nuestras casas, pues ayudan considerablemente. Y en un momento de la fumigación, sí, les suplicamos que abran sus puertas para que puedan entrar. Recordemos que muchas veces la gente dice, no, al abrir pues vamos a entrar más bien en una cantidad de mosquitos, ¿no? Y más bien entra el insecticida, no es tóxico para las personas, porque muchas personas piensan que es tóxico, sino en un determinado momento ya nos hubiéramos afectado todos los que somos de la Secretaría de Salud. Y tampoco no, lo que menos que evitamos es que en algún determinado momento vaya a afectar a la población.